Bueno, se cortó la luz. ¿Ok? Todavía estamos en Máximo Paz, estamos atrasadísimos, en el séptimo mundo, más o menos. Por ahí estábamos en el séptimo mundo. Seguimos la transmisión para la gente que nos mira por la web, ya sea por Facebook o YouTube. Seguramente en Máximo Paz se perdió la conexión y los que están mirando ahora por el cable no nos ven más. Pero igualmente, bueno, esto lo vamos a pegar después con la otra grabación del resto del programa y va a estar disponible en YouTube, en la cuenta de siempre. Para terminar, bueno, estaba diciendo que le iba a poner al escribano también en pantalla, porque manda una foto. Bueno, estábamos viendo el Club Unión de Munro, que le mandábamos saludos desde acá, felicitar también por, bueno, por todo el trabajo que han estado haciendo. Fíjense lo que es esto. Un laburo impresionante con González a la cabeza, Don González a la cabeza, que se ha puesto el club al hombro últimamente y ha contagiado esas ganas, ese espíritu de trabajo para hacia el resto de los integrantes del Club Unión de Munro. Y el escribano que mandaba también esta foto, el productor de Desenmascarado, de lo que va a ser, esto es el panorama de lo que va a ser el 2018. Un 2018 con esta cara, imagínenselo usted nada más. Y bueno, son tiempos difíciles los que se aproximan para el 2018. Escribano, le mando un saludo. Cerramos Visión Imposible de esta manera, con imágenes del Club Unión de Munro, saludando a toda la gente que asiste a este club. Y Andrea, que está permanentemente a cargo del buffet, preparando esas comidas riquísimas, que en cualquier momento esperemos que poder ir a degustar alguna de estas noches, para compartir ahí una cena agradable. Nada más, llegamos al final. El saludo es para todos los que estén viendo. Les agradezco por la compañía. Nos vamos con actividades navideñas para la ocasión de actividades navideñas del fin del mundo. Muchísimas gracias. Hasta acá llegamos. Que tengan un excelente fin de año. Disfrútenlo. Un excelente fin de semana. Ojo con la lluvia porque se viene una tormentita, tanto para esta noche como para el mañana 31. Durante todo el día y la noche está anunciado lluvias y chaparrones, tormentas intermitentes. Ese es el dato exacto. Y no hay, lo bueno es que no hay alerta meteorológico para esta zona, sí para el norte del país y para el sur. Así que bueno, nada más. Pásenlo bien, diviértanse. Nos encontramos el año que viene con más Visión Imposible. Y mientras tanto, por supuesto, vamos a seguir trabajando para poder desarrollar nuevos proyectos para el 2018 para TV Max Online. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias de corazón, felicidades y que la pasen lindo. Chau. Cerramos con actividades del fin del mundo de Fine Army, que nos acompañó durante todo Visión Imposible. Actividades navideñas del fin del mundo, mientras llega el final. Tu gato hace estas cosas. Yo me voy mientras tanto. Pásenlo bien. Chau, el espejito. Hasta el sábado que viene, Gustavo. Lo vemos el sábado. When Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, it's okay. He's fine.
It's okay. It's okay. No, si no estoy tomando, Gustavo, no estoy tomando. Estoy aquí. Be careful. Pero estoy tomando gaseosa, estoy acá en el balcón ahora. Thank you. I hear it cracking out. Y lo vemos el 6 de enero, Gustavo. Que te, no te va a enojar y no lo va a. Hasta el sábado que viene, Gustavo. Lo vemos el sábado. That's hilarious. Ben Elf is funny. What did he do? What am I looking at? He drew on me. Oh my god, he drew on your face? Morgan, you don't think that's funny that Ben Elf graffitied you? Now Papa will make fun of me. Papa's not gonna make fun of you. That looks like you. Did you forget to shave? You got a little stuff on your chin like daddy.